l'Anna no ha fugit. L'Anna ha buscat refugi, com tantes altres persones fan avui en el nostre planeta, per una persecució política. I ho ha fet en una ciutat en què, com a catalanes i catalans, recordem que han estat exilades abans que ella moltes altres persones, com Mercè Rodoreda, com Aurora Bertrana, com Pau Casals. Però sobretot volem deixar clar que tant l'Anna com el conjunt de l'organització avui hem obert un nou front polític i judicial contra l'estat espanyol per fer-li de mirall, per construir un mirall a aquesta dictadura amb la que s'està convertint l'estat espanyol i el seu sistema judicial. Bueno, que básicamente ella lo ha contado ya a los medios de comunicación franceses, no existe una garantía de juicio justo en el proceso especial que hay abierto ante el Tribunal Supremo español. Existe una apertura ilimitada, no sabemos exactamente ni a qué personas se investiga, ni por qué hechos, ni exactamente si se investiga un referéndum, una declaración de independencia, unos presupuestos o un pacto de gobierno. Lo que sí que tenemos claro es que se utiliza la ideología de los investigados para justificar sus situaciones de privación de libertad y, por lo tanto, nos preocupa enormemente el contexto jurídico que se está generando en el Estado español de eliminación de garantías democráticas. Y ese es uno de los principales motivos por los que Ana Gabriel ha decidido exiliarse, porque entiende que ese procedimiento no tiene garantías de juicio justo. Además, aprovechando la oportunidad política que eso plantea, pues la localidad en la que se ha exiliado es una localidad donde existen muchísimas sedes de organismos internacionales y, por lo tanto, es voluntad utilizar este exilio como vía de internacionalización del conflicto catalán para que sea conocido, digamos, todavía más a nivel internacional la situación gravemente de falta de garantías democráticas que se vive en este momento en el Estado español.